Pavía desde su base operacional de Santander, adelante con este Strategic Command de la Segunda Guerra Mundial, War in Europe, en este modo de realismo total en el que estamos. Noviembre, segunda quincena de noviembre del 41, los soviéticos contraatacando allá en la Unión Soviética, obvio por otra parte. Y venga, vamos allá. Oye, antes de empezar, acordaros, pasaros por la descripción, hay muchos enlaces interesantes. Suscribiros al canal, darle like a los vídeos, que mola muchísimo, cada vez somos más, y la verdad me mola ver cómo va subiendo, ¿eh? Y ahí, bueno, ¿quién me lo iba a decir a mí? En fin, ¿qué más os quería decir? Ah, por supuesto, pasaros por el Discord de Sullivan, donde estamos tratando de formar ahí una pequeña comunidad de personas que jugamos este tipo de juegos, a este, al Hearts of Steel, a otros por ahí que queráis. Mira, bueno, pasaros y mirad, en serio, que está muy divertido. Además, está ahí el bueno de Sullivan hablando, abriendo canales para cuando alguien queda para jugar una partida a través de nuestro Discord, y así puedes comunicarte directamente con tu contrario a través de un Discord. Bueno, muy bien, pasaros por ahí. Venga, vamos a colocar este cuerpo de infantería de élite aquí en esta vía de tren. Este carro pesado por aquí. Esta de infantería ligera, vamos, de guarnición por acá. Y este otro de élite aquí. Nos van a llegar unos cuantos refuerzos que vamos a necesitar, ¿eh? Bueno, vamos a visitar aquí a nuestros amigos de la Seychelles, ¿eh? Tenemos aquí este cuerpo. Mira. Vaya que si voy a gastar 3 PPM en vosotros. Me parecéis heroicos. Ahí colocados en la Seychelles, todo el mundo en guerra y ellos de vacaciones en la Seychelles. No sé si os acordáis de una película de hace ya bastantes años, italiana, que se titulaba Mediterráneo, en la que un grupo de infantes italianos que te mandan a guarnicionar una isla se olvidan de que existen ahí, porque cuando bajan a guarnicionar la isla, el barco en el que ellos iban es atacado por los británicos y destruido, pero totalmente destruido, no queda nada. Y ahí se quedan aquellos pobres tipos, una sección de infantería toda la guerra en aquella isla griega, pues oye, teniendo sus aventurillas y demás por allí, con este tono cómico tan típico de italianos y españoles, que la verdad que le hace una película fresca y muy bonita. Después ya viene la parte de política y demás, que también está muy guay por otra parte, ¿eh? Bueno, necesitamos sacar de aquí tropa, ¿eh? Porque resulta que no podemos tener 14. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Ah, pues venga, este le embarcamos. ¿Qué haré? ¿Retiraré la aviación y la colocaré aquí? Pero luchará sin general. No quiero que luchen sin general. Lo peor ha sido esto. Lo peor ha sido esto. Madre mía, la que se nos viene encima. Yo creo que sí, que va a haber que sacar la aviación un poquito de aquí, ¿eh? Chicos, tenemos que retirarnos un poco, venga. Ya pensaremos a ver cómo hacemos esto, ¿eh? ¿Por qué no puedo embarcarte, majete? Oiga, ¿por qué no puedo embarcarle? No me digas que estas se tienen que quedar aquí obligatoriamente. Bueno, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
No sé yo si esto lo conseguiremos, ¿eh? Tírate para acá. Tírate para acá. Bueno, queríamos ver cómo está esto, ¿eh? Madre mía. Suministro 10, suministro 10. Hemos traído este para acá. Vale. Vamos a ver qué pasa si le damos, ¿eh? El suministro no se ha movido. Moral 76,97. No sé si le hemos hecho algo a la moral, comprobémoslo. Bueno, sí, algo les hacemos, ¿eh? Entonces habrá que ir poco a poco ahí. A ver, este uno arriba. Uno arriba. Y por aquí, por ahora, nada. Jolín, tengo que sacar tropas de aquí, no me fastidies. A lo mejor saco este. Me mata que no pueda embarcar a este. Tenemos problemas. A ver cómo lo solucionamos, ¿eh? Vale, y construyendo, vale. Este ha terminado esta de aquí, ¿eh? Creo que ahora iniciaremos la construcción de la siguiente línea que va a ser aquí. Hombre, lo suyo sería defender esto. Vale, venga, para allá. Aquí. Este van a formar la siguiente línea, porque Cherburgo suele ser un objetivo de ataque muy claro. Esta posición no se puede atacar desde el mar. Esta sí, pero solo desde un hexágono. Entonces aquí se puede formar una buena línea defensiva. A ver qué tal. Vale, tú ahora ya te tienes que ir para el este. Que empieza a haber mucha aviación soviética por ahí, ¿eh? Aquí recuperamos un poquito. Vale. Esta unidad que está más al frente. Vamos a ir dotándola de medios para su defensa, ¿eh? Bueno, la sección de submarinos Caminito de Jerez. Mantengámonos así, bien cubriditos por la... Por el mal tiempo, así. Que nada. Así, apoyaditos en el mal tiempo, a ver hasta dónde llegamos.
Porque ya desde aquí sí que vamos a atacar eso, ¿eh? Vale, bien apoyados ahí en el mal tiempo. Ese submarino que no se vaya sin su ración de golpe. Vale. Tenemos aquí un paracaidista que va a haber que llevar algún... No, espera, antes de mover el paracaidista, que ahora mismo no es tan interesante, hay que recomponer este por aquí, ¿eh? Italia, 120. Oh, mira. Con lo bien que estábamos. Hay que recomponer ahí y nada más que se recomponga, venga. Y a ver, porque esto ha sido un golpe que no me esperaba yo, ¿eh? Venga, esta es posible que la tengamos que sacar de aquí, así que... Bueno, Dios dirá, ¿eh? Tú, si no, tienes que irte hasta Bengasi. Entre Trípoli y el Alamein. Claro, es que yo pensé que era entre Trípoli y entre Bengasi. ¡Ay! Vale. Veremos a ver aquí qué pasa en el siguiente turno, ¿eh? Llegan aquí nuestros acorazados. A ver si nuestros acorazados pueden bajar el suministro. Nunca se sabe. Vale, tenemos unidades por aquí para mover en el centro de Alemania. Veamos a ver qué tenemos. Nada más y nada menos que una acorazada, una de montaña y un cuerpo de élite, ¿eh? Vamos a empezar en esta ocasión. Solemos empezar por aquí abajo, pero vamos a empezar en esta ocasión por aquí. Este nivel para arriba. Este recupera. Espera, 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 espera. Y es que aquí hay una puñetera unidad de guarnición, nada más. Te ibas a ir, amigo mío, pero te quedas. Vale, necesitamos presionar aquí para evitar que mueva lo que tenga aquí. Vamos a ver. Mal empezamos.
¿Qué pasa si me muevo ahí? Podría haber aquí un 4. Oh, hay un 5. Ah, no entro. ¿Qué se le va a hacer? Es of kind. Bájate ahí un segundo, que no sé cómo está esto, ¿eh? Tallín. Tallín sí que necesita una unidad, ¿eh? ¿Qué puedo mandar a Tallín por ahora? Pues la verdad que nada. Así que tú, hasta ahí. Bueno, mejor que eso, listo. Avancemos. Vale, esta posición ganada. ¿Puedo ya irme de aquí? Pues no. Pues no puedo irme de aquí, ¿eh? Jolín. Jolín. Pues nada. Si no me puedo ir de ahí, avanzo por ahí. Vale, hasta ahí. Vamos a cubrirnos ahí un poquito, que empiezo a ver esto complicado, ¿eh? Bueno, este barullo va a esperar, ¿eh? Y este de aquí nos vamos acá, ¿eh? Pues así. Vamos a probar contra este. No, mira qué guay. ¿Ves el liquidado? Ah, sí, para empezar a hablar, ¿eh? Aquí hay que ir cerrando espacios. Mira tú por dónde los italianos llegan aquí justo para modernizarse.
Anda, que este no se puede librar, ¿eh? Si se libra este, me da mal. A ver, recupera uno. Recupera todo lo que puedas. Recupera uno. De hecho, el casco y te puedes mover. Uno y uno. Ahora aquí un poco al límite, ¿eh? Una mezquita al límite, estamos ahí, ¿eh? Vale, aquí habíamos... por cierto, habíamos perdido una unidad. Recuperémosla, ¿no? Que esta sale más baratita. Bajemos de moral. Me acaba de hacer 4 de daño, ¿eh? Que la aviación soviética sea mejor que la mía no mola, ¿eh? Vale, nos queda este. Que voy a disparar aquí. Vale, tácticos. Empecemos aquí. Vamos a ir a por su aviación porque me está haciendo mucho daño. Me fastidia, pero... ¡Chis! Daño evadido. Ah, la S de caza, fuera.
Maldita sea, se han librado las dos, ¿eh? Bueno, hemos machacado un avión. Pero se nos han escapado estos, ¿eh? Este y este se han librado. Necesito aquí para un ataque sobre este, porque este va a caer. Es muy probable que caiga, ¿eh? Bueno, necesitaremos cuerpos. A ver si entran todos estos, que no creo, ¿eh? Entrarán estos tres, lo más probable. Madre mía, ¿cómo está esto? Madre mía. Vamos a acercar todo lo que podamos nuestra aviación de combate. Y señores, creo que nada más. Pasemos. No olvidéis darle like al vídeo, suscribiros, pasar por el canal del Discord de Sullivan. Sobre todo esto último, ¿eh? Lo del Discord de Sullivan. Me parece lo más interesante de las recomendaciones. Podría haber movido la esta, pero no quiero. A ver. ¿Cómo va a llegar el PSOE a Polonia? Eso es prácticamente imposible, hombre. Estoy preocupado, ¿eh? Creo que tengo muy pocas unidades para aguantar el frente.
La sección de cruceros ligeros. Hola, buenas, estamos aquí, nos están diciendo, ¿eh? Bueno, se retiran un poquito ahí. Eso me viene bien. Aumenta la línea hacia arriba. Tengo unidades todavía. Me dejan respirar aquí abajo, en Zaporilla, Melitopol. Con lo cual, no creo que me ataque. Aunque podría mover esta de carros, ¿eh? Necesito tomar esto, mandar a Rommel aquí. No contaban con mi astucia, que dijo el Chapulín Colorado. Me caen mal los guerrilleros, que lo sepáis. Bueno, venga, fuego ahí con mis caces, a ver qué tal. No me lo creo, he salido ganando. Sigo sin comprobar si puedo aumentar el fuego antiaéreo en las ciudades. Es que... ¡Qué fallos! Buf. ¿Sabes lo que es buf? Pues buf. Nieva. Tienes que cruzar ese río. No lo digas en chino. Esto sí que va a ser grave. Esto sí que va a ser grave.
Ha abierto la línea de comunicación. Oh, como eso vuelva a abrirse, ya no lo podré cerrar. No tengo fuerza. Tendré que sacar, intentar sacar de aquí este lo más rápido que pueda. Y llevar tropas. Amigos italianos, venís en general. Tenemos gravísimos problemas en el este. Y hay que recomponer nuestra aviación. No, no estamos nada bien en el este. No estamos nada bien, cachis. Tendré que abandonar este saliente y recomponerme aquí, en esta línea de aquí. Bajar así a Estoril. Eso son muy malas noticias, ¿eh? Tengo que traerme para ahí los anticarros. Por favor, que ese no tenga suministro. Tenemos un problema en España. Tenemos un problema en España. Vale, una guarnición. A lo mejor te puedo llevar a ti. Está claro que a ti no. Y a ti tampoco.
Vale, si se recupera al completo. Te vas hasta aquí. Ups. Estamos metidos aquí en una situación súper complicada, ¿eh? Pero bueno, a ver. Lo que quiero saber. Tiene suministro. A ver, uno, dos. Buah, no pueden entrar. Qué desastre de turno, señores, pero a veces pasa. Venga, sin más, se despide Pavía desde Cantabria.